Ciudad para contar es un encuentro de narradores orales, continuación del trabajo que por muchos años se realiza en varias comunidades cienfuegueras. Su mayor defensor, el escritor Miguel Pérez Valdés, insiste en la necesidad de conservar una tradición tan antigua, sobre todo en los más pequeños. Tengo un taller de adolescentes, hice captación en secundaria y en preuniversitario. Y hay niños que están ávidos. A ver, no, nos parece que no, pero sí. O sea, no es la mayoría. Pero sí hay interés en la literatura. Lo que pasa es que a veces la oferta no les llega. Ahora mismo tengo ahí alumnas que me han dicho, profe, yo hace años estaba esperando una cosa así. Porque escriben, pero no tienen orientación de cómo escribir, de cómo hacer un texto. Convocamos a este encuentro por la literatura, por la promoción de la literatura, promoción de la lectura, promoción de autores y la promoción de amigos. Por eso Doniel dice de encontrarnos y otros narradores dicen de encontrarnos por acá, porque hemos coincidido en eventos de narración oral a todo lo largo del país, pero esto es un encuentro donde uno viene a contar directamente con el público ahí, no es una sala, no hay una gala, no hay un espectáculo que limita al espectador del narrador. Nosotros estamos dentro del espectador, en las escuelas, en los barrios. Nosotros podemos hablarte de algunas experiencias anteriores, como fue en Reina, que los niños estaban jugando pelota, estaban jugando bola, y nosotros llegamos con sombrillas, con susurradores, y atrapamos a todos los niños. Y alguien dijo, no los van a sacar de ahí. Y lo hicimos, ¿no? En otras escuelas, pues, ha sucedido maravillosamente como acá. Y es eso, un encuentro entre amigos para contar, para disfrutar el cuento. Yo tengo que improvisar. Entonces vengo con una idea, por ejemplo, ahora vine con la idea de hacer La Canaria. Y yo me digo, no, haz tal poesía. Y voy a hacer, no, esa no, haz esta. O sea, en mi caso, lo hago improvisado. Escuelas y otros espacios de la ciudad son asaltados por participantes de varias provincias, donde la literatura, de la mano de autores internacionales y también cubanos, es el punto central. Aliena Armas Enríquez, Notisur.